Geografías e Imaginarios es una experiencia que se hace por segunda vez en la Universidad Pedagógica Nacional, que lo que busca es reunir a los distintos grupos culturales, institucionales y algunos que hasta ahora están teniendo vigencia en la universidad en un mismo escenario. Reunirlos a través de una puesta en escena que nos permita mostrar las distintas experiencias o formas de expresión que tienen los grupos en un solo trabajo. Nace con el propósito de socializar los logros significativos que cada uno de los talleres han tenido. Entonces se crean las Geografías e Imaginarios Culturales UPN. Los montajes se van dando en la medida en que tenemos la posibilidad, con el apoyo de la universidad y de Extensión Cultural, de adentrarnos a los diferentes festivales, a las partes donde se hacen estas expresiones, recopilamos ese trabajo, hacemos una base de datos, vamos con talleres, ellos nos traen aquí, nosotros vamos allá, y ese encuentro de saberes nos hace dar una propia propuesta. Este es un espectáculo que se basa en la narrativa de Yuruparí, donde se muestran todas las festividades y los procesos folclóricos que se han dado en el Amazonas y que se han expandido por todo Colombia, especialmente en la costa atlántica y en el Chocó. La cultura nos proporciona otra forma de poner de presente la indignación que nos asiste frente a un Estado y un gobierno que se niega a reconocer que la educación superior hoy en día constituye un derecho fundamental. Vamos a abrir este escenario de Geografías e Imaginarios Culturales con el comediante Freddy Beltrán. La Universidad Pedagógica lleva más o menos, ya va a completar 60 años y yo creo que ya para esa altura un ministro de Educación debería ser egresado de la Pedagógica. Hoy vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo con los estudiantes, con todo este problema de la educación, porque todavía soy estudiante, soy de último semestre, hace 2 años. Me pienso graduar. Fuimos creciendo en capacidad de las salas. Esta es la sala más grande que hemos tenido en las tres presentaciones que hemos hecho de Geografías e Imaginarios Culturales, con una capacidad para 1.295 personas.
Así nace el ritual que hoy proponemos. Miremos las danzas, sintamos el teatro, oigamos la música y escuchemos el cuento que delinea nuestras geografías e imaginarios culturales. Universidad Pedagógica Nacional 2011. Fuimos creciendo también en la participación de actores en el ensamble de Geografías Imaginarios. Esta vez participaron 200 actores en escena. Por supuesto, no solamente le aporta desde la expresión corporal al nuevo maestro, sino que definitivamente también le hace conocerse como persona y darse cuenta que un maestro también tiene una vida y también tiene otros lenguajes que explorar. Que por ejemplo desde Extensión Cultural ubicamos una posibilidad de hacer cultura para transformar, y en ese sentido creo que hablaríamos de seres humanos o de muchachos o de estudiantes de la Universidad Pedagógica, quizá con muchas herramientas y con muchas armas de transformación desde la cultura y desde lo artístico. Los lamentos de la funebria, cómo ellos no solamente lloran porque brotan de sus lágrimas, sino son sus almas las que les dan a dar el adiós a la persona que está muriendo, pero con ese adiós que tiene que ver con el Caribe, que tiene que ver con el color, que tiene que ver con el mar, que tiene que ver con el río. En un segundo momento, en cada velorio, los grupos del Caribe colombiano hacen un bullerengue. También como con la necesidad de buscar otras maneras de expresión, no solamente pues desde el cuerpo, sino también a ver qué les puede aplicar o en qué pueden aplicar esto a su labor como docentes. Dentro de la puesta en escena buscamos que tengamos un hilo dramático, y ese hilo dramático se busca a través de dos factores que son la narración oral y el teatro. Estamos buscando a través de la imagen
y de la palabra, poder llevar o conducir al público que asiste a Geografías e Imaginarios todo el texto dramático, la línea dramática que nos permita contar la historia y poder ubicar a los grupos que tienen danza o que tienen música dentro de la puesta en escena. Abrázame entera, que quererte es lastimarse con 100 puentes, y en el último, mi vida, toda tuya cruzo yo. Si eres lo lejos, andaré, y si mueres, no me soltes. Un docente es un maestro del cuerpo, sea la rama que sea, y por supuesto participar en alguna de las dos, los dos espacios que brinda Extensión Cultural, le permite al estudiante o a la estudiante conocer su cuerpo y por medio de su cuerpo poder transmitir su conocimiento o compartirlo de una u otra manera, un poco más clara, que no sea solamente el recurso oral, hacerse entender por medio de movimientos, desinhibir su cuerpo, ir un poco más allá de la timidez y encontrar otras maneras de expresión. Es una herramienta básica, o yo considero que es bastante básica, para un profesor. Se jabonó la cara y luego se afeitó. De pronto el solecito no se siente muy bien. Estornudó y le dio la tos. Pensamos que una perspectiva estética es una perspectiva de ampliación de horizontes, de sensibilidades, de visiones de mundo, de estéticas y de lo que hemos planteado siempre, de una perspectiva ética, que una perspectiva ética es una estética también de la existencia. Por eso cuentan la historia a niños y niñas y bailan todos juntos en el centro de las malocas para que el Yurupari no se acerque. Y al llegar la cosecha, representan el momento en que las mujeres vencen el mal. Y antes de ir de pesca, embrujan el río para que el Yurupari siga. Inciden mucho en el pensamiento y en la parte cultural, el conocimiento de los pueblos, sus costumbres, su relación con la naturaleza y con la vida actual. Por eso es importante para el docente aprender todas estas actividades culturales, especialmente las folclóricas de Colombia. Comen, beben, danzan y cantan, mientras los niños
corren por la aldea, llenando los vacíos de sonrisas, vacíos que estuvieron llenos de tristeza y de dolor. Transformar escenarios implicaría que, por ejemplo, frente a un acto violento, decimos, tenemos un acto de rechazo, pero lo tenemos, por ejemplo, clara y específicamente desde un acto artístico que puede ser lo suficientemente contundente y que puede decir muchas más cosas de las que podría decir un acto violento como tal. Contamos con la colaboración de la Universidad Central para lo que era antes el Teatro México, hoy Teatro Jorge Enrique Molina, uno de sus fundadores, poner en escena la tercera propuesta de Geografías e Imaginarios Culturales. La respuesta fue multitudinaria, se quedó inclusive gente por fuera. Geografías e Imaginarios Culturales, por su parte, tendría que tener una tercera versión, mantenerse o consolidarse como un espacio permanente en la Universidad Pedagógica Nacional que reuniera año tras año a las distintas personas y generaciones que acuden a Extensión Cultural, a Bienestar Universitario y a los distintos grupos de la universidad, y es una experiencia que se debe repetir, que se debe institucionalizar. Hace un año llegamos el Teatro del Concilio Roberto Arias Pérez. Este año, llenando el Teatro Jorge Enrique Molina de la Universidad Central. Con todo el cariño para todo este público que ha recibido el talento de la Universidad Pedagógica Nacional, solo nos resta esperarlos, convocarlos, invitarlos para el próximo año de Geografías e Imaginarios Culturales 3. El agradecimiento a nuestro director, doctor Juan Carlos Orozco Cruz. Yo creo que estas expresiones artísticas hacen parte de esa formación integral que tanto queremos dentro de la universidad y que el docente como docente tenga esa apropiación de sus expresiones y sea testigo y pueda dar respuesta a esta construcción de identidad dentro de un proceso de nación. Considero que es una forma de asumir la vida universitaria y de hacer universidad. Hace poco hablábamos de la posibilidad de tener este tipo de actos como patrimonio cultural inmaterial de la universidad y que así se debería hacer, año tras año tener ese patrimonio y cuidarlo. Esa es una de las perspectivas con Geografías e Imaginarios. Y la respuesta de la comunidad universitaria, tanto de los profesores como de los estudiantes y de los padres de familia y también de los egresados, fue prodigiosa, multitudinaria. Fue el mejor respaldo que le han podido dar a un proyecto cultural que se pone en consideración de la sociedad y de la comunidad, pero que también en su interior tenía un acto de expresión política en términos de coyuntura, que era nuestra posición radical por el retiro del proyecto de ley que había radicado el presidente de la República en el Congreso. ¡Que viva nuestra alma mater! Hoy y siempre, Universidad Pública, Universidad Pedagógica Nacional. Gracias.